Bueno, este router TP-Link TLWR841N también tiene protección contra ataques de denegación de servicio. ¿Qué es un ataque de denegación de servicio? Pues aquí podemos ver en la Wikipedia cómo explican lo que es. En resumen, es un ataque que lo que hace es mandar información o peticiones al mismo puerto de un servidor, de un ordenador. De modo que lo que hace pide tantas y tan seguidas que lo único que puede hacer el ordenador es servirle y se bloquea. ¿Vale? Imaginaros que tenéis el router. Entonces, lo que hace alguien desde fuera para evitar que os metáis en internet, no desconecta el router, no hace nada. Lo único que hace es pedir y pedir y pedir la misma página web un montón de veces seguidas. Con lo cual, el router se cuelga, no sirve, va muy lento y no podemos usar el ordenador. ¿Vale? También otra idea similar es el ataque distribuido de denegación de servicio, porque cuando lo hago con un ordenador me lo pueden detectar, decir que IP es bloquear la IP, que es lo que vamos a ver ahora que hace el router, pero si el ataque es distribuido, es decir, es desde varios ordenadores, desde muchos ordenadores, entonces bloqueo una IP, pero la otra me empieza a enviar, entonces al final consiguen bloquearme el ordenador porque no me da tiempo a bloquear tantas IP, ¿vale? La forma más común es a través de un botnet. ¿Vale? Un botnet es una red que tú compras, tú puedes alquilar equipo para hacer lo que tú quieras y el que te lo alquila no tiene por qué saber lo que tú vas a hacer, tú los alquilas, tú pagas y tú haces lo que quieras con los equipos. Y lo que puedes hacer es atacar un sistema. Si atacas el sistema y no pueden saber quién eres, ni desde qué IP lo hace, pues te vale, entonces alquilas equipos de una empresa, haces un ataque, tú qué has hecho, no, no me puedes decir lo que he hecho, yo lo alquilo para los que ellos quieran, como si yo alquilo un coche y me voy a robar un banco. El que me alquila el coche no tiene culpa de nada, la culpa la tengo yo, ahora demuestra que sí yo, ¿vale? Bueno, pues el router este permite bloquear ataques de denegación de servicio. Me voy a seguridad, seguridad avanzada, ¿vale? Y aquí tengo intervalo de estadística de paquete. Él va recibiendo paquete y lo va analizando. Aquí lo hace cada 10 segundos. Eso lo voy a dejar. Y voy a habilitar la protección contra ataques de denegación de servicio. Y vea, lo que hace es analiza paquete y va viendo que si me llegan paquetes de ICMP, eso lo acordáis que lo vimos en el Packet Tracer, en un protocolo. Y si me llegan más de 50 paquetes por segundo, es que alguien me está intentando atacar. Si pongo más 1000, pero un 50 son una cantidad mínima, ¿vale? Habilitar filtro por llenado de UDP. UDP es otro protocolo y también me pueden llenar por aquí. Aquí el filtro está en 500. Si pongo 1000, me tienen que atacar con más fuerza para que lo detecte y lo bloquee. Y habilitar ataque al protocolo TCP, ¿vale? Lo mismo, 50 paquetes por segundo. Una vez que he hecho eso, ya me protejo contra un ataque de ese tipo. Le doy a guardar. Lo que hace el router es automáticamente, cuando ve que hay más de 50 peticiones por segundo de esto, que no es habitual, bloquea la IP de donde vienen. Y luego me pone una lista los servidores bloqueados. ¿Vale? Ahora mismo no hay ninguno, porque nadie me ha atacado. ¿Ok? Pero podría haberlo. Bueno, pues con esto y un bizcocho, ya nos hemos protegido o hemos protegido nuestra empresa contra un ataque de denegación de servicio.